¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo 5 razones por las que les recomiendo adquirir el Redmi Note 8 Pro. Sin nada más que decir, comenzamos con este video. Bien amigos, este no será el review completo tal cual del Redmi Note 8 Pro, sino que me enfoqué en 5 apartados o 5 aspectos que me gustaron mucho de este equipo y son las razones principales por las que recomiendo adquirirlo. Primero déjame comentarte que si vives en la ciudad de Mérida, Yucatán, te invito a que conozcas la tienda Zona Digital 83, que es donde adquirí este dispositivo. Nos hicieron acá el favor, ¿no?, de proporcionarnos el dispositivo para poder traerles contenido con él y también con su hermano menor, el Redmi Note 8. Así que bueno, si te preguntabas dónde puedes conseguirlo y vives en Mérida, Yucatán, bueno, ahí te va, Zona Digital 83. Tienes el link también aquí abajo en la descripción del producto por si quieres también adquirirlo en su tienda online. Así que una vez dicho esto, ahora sí vamos a mencionar las 5 características o razones del Redmi Note 8 Pro. Bien, el primer apartado que quiero mencionarte es el del rendimiento y empezamos bastante fuerte porque estamos delante de un equipo muy, muy potente. Tenemos calificación en AnTuTu Benchmark de 289,550. Luego ya pasándolo en la experiencia real, ya con juegos, con aplicaciones, quiero decirte que es una bestia. Definitivamente es un equipo súper potente que si tú le instalas PUBG Mobile vas a poder correrlo de manera predeterminada con los gráficos altos, a tope. Así que por ese apartado también está muy muy interesante. En juegos como Asphalt 9 no tienes lags, no tienes ningún tipo de problema de retraso de la imagen, no te baja la calidad. Eso es algo para mí muy importante porque estamos delante de un equipo bastante bastante bueno y de un precio muy muy interesante también, bastante accesible comparándolo con la competencia. Así que de entrada pues el rendimiento es el primer apartado que quería mencionarte. Tienes en pantalla algunas pruebas que hice de algunos juegos, aplicaciones y demás, pero acá te lo comento, ¿no? En resumen, el rendimiento es el primer punto positivo de este smartphone. Así es, el segundo punto positivo del Redmi Note 8 Pro son sus cámaras. Y en esta ocasión nos encontramos con cuatro cámaras en la parte posterior del equipo. Nos encontramos con la cámara principal que es de 64 megapíxeles. Tenemos también el ultra gran angular. Tenemos un lente macro. Y por último tenemos un lente de profundidad. Por último contamos con la cámara frontal. Pero bueno, esto es algo muy interesante, ¿no? Que contamos con 4 lentes en la parte trasera. Y todos nos dan muy buenos resultados. La inteligencia artificial trabaja muy bien, detecta los colores y te da una configuración de colores muy interesante que a mí me gustó muchísimo y que tendrás en la pantalla diferentes pruebas que hicimos con las cámaras. Así que en el apartado fotográfico le ponemos una super palomita. No quise generalizar en el aspecto de video porque no es muy estable el resultado, así que me enfoqué directamente en la fotografía, en las cámaras, pero en el apartado fotográfico. Mencionándote de nuevo que cuentas con 4 cámaras, así vas a poder tomar fotos súper amplias con el gran angular, también vas a poder tomar fotos muy cercanas con el lente macro y el lente de profundidad que te va a ayudar a hacer fotos con el efecto bokeh o en modo retrato, así que aquí se lo lleva también bastante bien. Te recomiendo, si estás buscando un equipo que tenga buenas cámaras aparte de un buen rendimiento, el Redmi Note 8 Pro es una excelente opción. El tercer punto es la interfaz de usuario, MIUI 11, una capa de personalización increíble, me gusta mucho, he tenido la oportunidad de probarlo en diferentes Xiaomis, la verdad es que es muy estética, lo cual me gusta mucho. El apartado de los temas también está súper súper padre, que puedes entrar y descargarte un montón de temas gratuitos. Y bueno, también por acá el asistente que tienes del lado izquierdo, me gusta mucho, donde tienes aquí la información, accesos directos, tienes por ejemplo acá algunas acciones, hay una gran variedad de opciones de este lado, así que también está muy interesante, digo, comparándolo con otras interfaces de usuario. En la versión 11 de MIUI contamos con Android 9 y luego mencionarte también que me acaba de llegar una actualización de seguridad, que eso también está muy muy interesante. Digo, es un equipo que se está actualizando constantemente, detectan algún tipo de fallo pequeño, algo de seguridad, algo de rendimiento, algo donde puedan optimizarlo y ahí está. O sea, te llegan rápidamente las actualizaciones, así que por ese apartado también quise agregarlo. La interfaz de usuario junto con las actualizaciones me parecen bastante efectivas en este dispositivo.
Cuarto punto, ya casi para terminar este video, es la disponibilidad de las versiones. Ese que tengo por acá es el de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Pero encontramos también la versión de 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, lo cual se me hace muy acertado, porque así ya puedes irte directamente por la opción que más te guste o la opción que más cubra tus necesidades. Yo me voy directamente por el de 128, el Samsung Galaxy S10 también es de 128 y ya casi no tengo memoria, entonces sí dije, creo que esa es la opción correcta. Ya lo checarás, porque ahorita viene otro apartado interesante que también te puede convencer, o también puedes decir, este equipo es el que yo he estado buscando por un tiempo, es el equipo que voy a adquirir. Así que bueno, disponibilidad en versiones, está súper interesante que cuentes con estas dos opciones para que elijas la que más se acomode a tus gustos. Llegamos con el último apartado de este video y es nada menos y nada más que el precio. Y es que, bueno, te paso el tip. Lo vas a encontrar más barato que en Telcel. Ya lo dije. Así que si vas directamente a Zona Digital 83, efectivamente lo vas a encontrar más accesible que en Telcel. No te doy el precio exacto, te dejo el link aquí abajo para que lo cheques, porque existen las dos versiones. Entonces depende cuál es el que estés buscando tú, es el precio que vas a encontrar. Pero te digo, tienen la versión de 64 GB y la de 128, tienen las dos disponibles, así que chécalo. Y sí, vas a encontrarlo más accesible que en otras tiendas, que incluso en Telcel. Así que con esto terminamos los 5 puntos por los cuales yo recomiendo este dispositivo totalmente. Digo, es un equipo que estuve probando por varios días y que soy totalmente contento. Si hacemos la combinación de estos 5 apartados que te mencioné, es un equipo brutal, es un equipo bestial. Porque si eres un usuario exigente en cuestión de rendimiento, en cuestión de cámaras, en cuestión de disponibilidad de versiones, de precio, vamos, lo que te mencioné, te va a caer como anillo al dedo el Redmi Note 8 Pro. Además de que no tiene un diseño nada feo, es muy bonito, es muy atractivo el diseño, así que ya lo sabes. Yo soy tu amigo Luis Cava, espero que te haya gustado este video. Gracias a nuestros amigos de Zona Digital 83 por proporcionarnos el equipo para poder traerles este video. Y bueno, si tienes cualquier duda, aquí abajo en los comentarios me lo puedes hacer saber, o tienes en pantalla mis redes sociales por si por allá quieres mandarme un mensaje privado. Ya lo sabes, nos vemos en la próxima evolución. Chao.